Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Estamos en el último curso de Vacas Flacas. Esperemos no sea, es el primer curso que damos, pues esperemos que no sea el último. Todo depende del pastor, si le gustó o no. Pero esta es la última parte de este bloque. Tal vez otras personas den otro bloque, no sé, pero comenta si estás interesado en recibir algo así, una enseñanza. Estos cursos son para ustedes, la iglesia, y pues qué bueno, sí, que a muchos les está gustando. Y bueno, antes de comenzar, nos vamos a enfocar en, primeramente, nuestros famosos anuncios, ¿verdad? Y para eso tenemos aquí al licenciado Ricardo Anzúrez, que nos va a ayudar con esta parte de los anuncios. Buenas noches. Mañana jueves, a las 6 de la mañana, tenemos la oración. El viernes, a las 7, reunión de varones. A las 8, oración general. Recuerden mandar sus peticiones de oración antes de las 4 al número de WhatsApp de La Roca. El sábado a las 7 tenemos la reunión de oración y adoración con Will Fabre. Se llama Encendidos. Y el domingo tenemos la reunión general a las 11. Recuerden, para los diezmos y las ofrendas, ver la información a través de WhatsApp. Muy bien, pues ya están ahí los anuncios. A lo mejor ahorita los volvemos a repetir más adelante, pero bueno, pues vamos a comenzar. Como les dijimos, ahora tenemos una, no hay mesa, pero es como una mesa de opinión para aterrizar muchos de los conceptos que estuvimos manejando durante el curso. Les voy a comentar dos testimonios. Una persona que me comunicó que empezó a pagar sus deudas, empezó a abonar, empezó a ver la forma de pagar, por lo menos a otra persona le habló, y me comenta que inmediatamente en esa misma semana él estaba sin trabajo, estaba haciendo cosas esporádicas, pero le están ya abriendo la puerta para un trabajo, ¿verdad? Como el pagar deudas abre puertas, ¿verdad? Ya está a punto de firmar su contrato y ya le están ya va a tener un trabajo estable, ¿no? Qué bueno. También un amigo me comentó ¿se acuerdan que hemos hablado de las ofrendas? Él me comentó que lo importante y lo poderoso de dar, ¿verdad? Llegó un amigo a su casa y a este amigo Dios le había dicho, ofréndale 2,500 pesos a este cuate. Pero el chavo solo tenía 1,500 pesos, entonces él con todo su corazón así apachurrado porque Dios le había dicho, dale 2,500, llegó a la casa de este otro amigo y le dijo, ¿sabes qué? Dios mío, que te dio una ofrenda. Dice, no, pero antes yo te voy a dar. Entonces este cuate le da 1,000 pesos y entonces junta los 2,500, dice, ah, ya ahora lo tengo, y se lo regresa. Así de sencillo y así de increíble son las finanzas del reino de Dios, tan maravillosas y tan preciosas, ¿verdad? Y pues bueno, ahora les voy a presentar a mi panel. Aquí todos son congregantes de La Roca, algunos ya los conocen. Estamos aquí porque, bueno, somos vecinos, tenemos contacto, pero nos estamos cuidando, por eso estamos reunidos, ¿verdad? Entonces, miren, pues bueno, les voy a presentar, aquí está nuestra amiga. Hola, yo soy Samantha Escobedo. Actualmente soy estudiante de la Ingeniería y Tecnologías de la Información. Vivo con mis padres y tengo una economía dependiente de ellos y tengo algunos ingresos extra a través de pequeños trabajos que hago cuando tengo tiempo libre después de la universidad. Es un honor estar con ustedes. Muy bien, por aquí tenemos a... Bueno, soy Amaris Escobedo. Estudié la licenciatura en Urbanismo y Diseño Ambiental. Actualmente trabajo en el área donde estudié. Llevo 4 años trabajando, tengo un empleo fijo, mi ingreso es quincenal y vivo con mis papás. ¿Y mi esposita? Hola, mi nombre es Ari Gallegos, como me conocen. Pues soy ama de casa, administro los recursos que llegan a mi hogar y pues desde hace 15 años ya tengo esta gran labor y estamos aquí dispuestos a comentar lo que hemos aprendido también. Gracias. Bueno, y aquí tenemos al licenciado Anzúrez. Hola, Ricardo Anzúrez. Vivo con mi esposa y 2 hijos.
Desde hace 15 años tengo una pequeña empresa que actualmente tiene 2 empleados. Y aquí tenemos al licenciado Antonio. Buenas noches, familia de La Roca. Gracias por la invitación, Jonathan. La verdad, estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Yo soy un hombre de familia, ya con 3 hermosos hijos, casado. Y además de esto, Dios me puso en el camino de poder trabajar en las finanzas. Tengo experiencia de 23 años y es un gusto poder compartir esta noche con ustedes. Gracias por este espacio. Muy bien, gracias, Toño. Y como podrán ver, a ver, nada más checa si no perdimos el sonido. Estamos en vivo, entonces tenemos ahí ahorita estábamos desconectados, ¿no? Nada más díganme si nos escuchan bien. Digan por ahí si se escuchan bien. Creo que perdimos el sonido. No, pónganos por ahí si no perdimos el sonido. ¿Estamos bien? ¿Sí estamos bien? Bueno. Ok. Bueno. Y pues bueno, esto se trata mucho de la perspectiva de un estudiante, dicen por ahí estudiambre, ¿verdad? De un estudiambre, de una recién egresada, ya profesionista, trabajando, laborando en su área, de una maravillosa ama de casa, un empresario, un entrepreneur o un emprendedor, y un licenciado a nivel gerencial y un empleado en el área financiera, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con la experiencia aquí con la estudiante Samantha Escobedo. ¿Qué te ha parecido, Sam? ¿Qué has visto? ¿Qué dudas tienes? ¿Qué aplicaciones has visto? Pues adelante, coméntanos. Bueno, pues personalmente este curso me ha ayudado mucho. Me gustó bastante el cómo saber cómo administrar mi economía, mini economía, si se le puede decir así, con lo que recibo de los trabajos o de mis papás. El poder administrarlo y darle a Dios lo que es de Dios, poder ocupar para en un futuro tener algo. Y pues también creo que lo que más dudas me dejó este curso es lo de la inversión. Entonces, pues de ahí viene una de mis dudas, que es como estudiante, ¿cuál sería una buena inversión para mí? Pues bueno, la duda la podemos comentar, la podemos platicar. La mejor inversión que tú vas a poder tener, Sam, es inversiones a corto plazo. Tú tienes ingresos esporádicos, ¿no? Sí. De diferentes trabajos. Ok, está padre. Tú no tienes gastos. Si nos vamos a la tablita, podemos ver que tú no tienes gastos, ¿no? Tus gastos los cubren tus papás. Entonces, de tus ingresos esporádicos, ¿qué tienes que hacer? Apartar el diezmo, apartar la ofrenda y tienes el 80% para invertir. Eso es fabuloso, porque tú no tienes gasto, ¿verdad? Si tú decides de ese 80% no, apartarle una parte y darle a tus papás, también está genial, ¿verdad? Pero estás en una posición privilegiada porque ese 80% lo puedes dedicar a una inversión que te reditúe dinero a corto plazo, ¿verdad? O invertir también en un material de trabajo, ya sea que tú puedes comprarte una computadora, no es un gasto. Un smartphone para ti no es un gasto porque tú vives o tu carrera implica utilizar esas herramientas. Entonces sería una perfecta inversión destinar esos recursos a esos materiales o a esas cosas. Desde mi perspectiva, John, creo que cualquiera que esté en la posición de Sam como estudiante, una inversión es que invierta en sí mismo, que invierta en su educación, quizás aprender otra lengua, quizás algún curso de especialización o quizás un material como bien documentado. Entonces, una buena inversión también es que inviertas en ti. Muchísimas gracias. Realmente es bueno saber este tipo de cosas. Nada más, dentro de lo que me dicen, me viene como la pequeña duda de cómo puedo yo saber cuándo es una buena inversión y cuándo no es una buena inversión. Una buena inversión, te vas a dar cuenta porque es algo que te va a servir potencialmente para lo que estás estudiando.
potencialmente es una buena inversión. Tiene que ver mucho con lo que estás estudiando. Es una inversión a corto plazo. Por ejemplo, tú como estudiante no podrías invertir en algo que te va a retornar en 2 años. ¿Sí? No, tú tienes inversiones cortas. Por ejemplo, si quieres vender dulces en tu escuela, inversiones cortas que te retienen inmediatamente a corto plazo. Y en cosas que te proyecten a tu futuro, como puede ser un idioma, un curso, o este tipo, o un equipo, una herramienta de trabajo que te van a funcionar. Entonces, en este caso, lo que me comentas que podría ser como una inversión a futuro, el hecho de que yo pudiera tomar como un crédito universitario, ¿sería como una buena inversión? Bueno. Me gustaría tomar esa pregunta, Jonathan. Sí, adelante. Yo en lo personal no recomendaría que hipoteques tu futuro. Creo que eres muy joven para adquirir una deuda. Creo que puedes buscar algún otro tipo de opciones como una beca universitaria o incluso también hay infinidad de escuelas públicas que están muy accesibles. Yo en lo personal no te recomendaría que adquieras una deuda porque sería que estuvieras pagando. Estás estudiando pero todavía tienes una deuda y ahorita es innecesario porque las deudas no te dejan dormir. Es para algunos nos dan un crédito universitario, es que un banco o una institución te paga la carrera, la universidad, y tú terminando tienes que empezar a pagar y con intereses. Entonces, es muy complicado, yo no lo aconsejaría porque tú ya sales con un lastre, tú ya sales con un peso. Todavía no estás, estás empezando en el mundo laboral, estás empezando apenas a despegar y a insertarte en el mundo laboral y ya vas a ir con una pesada deuda encima. No te recomendamos que tú te inicies en el mundo laboral ya con una deuda. Tal vez puede ser hasta una opción si tú no te quedas de otra y tienes que ir a una escuela de paga. Y yo te diría, estudia un año, trabaja otro, no sé. Diferentes motivos, formas, aunque te tardes más, pero vas a salir libre, ¿no? Que de esta manera saldrías ya esclava, con una deuda encima, que si bien tú sales con un trabajo y empiezas a trabajar, lindo, padrísimo, sales. Pero si no, la presión que se te va a venir encima sería muy fuerte si ya de en sí tienes presión, porque no hay trabajo, entonces eres nueva, entonces sería complicado. Yo te recomendaría también la opción de un trabajo parcial. Y bueno, a título personal, yo cuando tuve tu edad, y como la mayoría que nos están viendo que también estudiaron cuando jóvenes, yo tuve la oportunidad de tener un horario fijo en la universidad de 7 a 1 de la tarde y tuve la oportunidad de tomar trabajos parciales. Entonces, puede ser que sea un ingreso pequeño, pero que a ti te permita seguir estudiando y vas teniendo un ingreso constante que a ti te permita seguir contribuyendo para tu educación. Creo que es lo mejor ir pagando y no tener una deuda encima, como bien lo menciona Jonathan. Una carga innecesaria. No hipoteques tu futuro. Muchísimas gracias. Realmente la sabiduría de los medios ayuda bastante. Y sobre lo que comentaba de como tiempos, bueno, trabajos parciales, por ejemplo, yo ahorita que tengo, bueno, tenía un trabajo como parcial y cosas así, luego llego a tener gastos que son cubiertos por mis papás o por esos pequeños ingresos, pero si llegara a quedarme sin ese ingreso, ¿de dónde podría yo tomar de mi ahorro, de mi inversión o alguna cosa? Bueno, tienes tus ingresos esporádicos y vamos a imaginar que tú guardaste, no tienes un ahorro, que es un dinero que no tocas. Cuando se acaba tu ingreso, pues dejas de tener un ahorro y ese ahorro lo metes a tu inversión o al gasto. Recordemos que les recomendamos que si el ahorro no se toca, por eso es un ahorro, siempre permanece ahí, ¿sí? Pero en este caso, si no hay ingresos, desaparece el ahorro y el ahorro lo puedes convertir en ingreso para gastos o para inversión, ¿sí? Bien, ya no puedes hacer, porque si no tienes un ingreso y tienes el dinero ahí, no, deja de ser ahorro y pasa a la otra categoría. Sí, recordemos la historia de la Biblia, la historia de José, en donde
precisamente el título de Vacas Flacas tiene que ver con que Egipto pasó por 7 años de abundancia, pero en ese momento se preparó para 7 años de escasez. Entonces, ese dinero o alimento que almacenaron sirvió precisamente para cuando no había, ¿no? Es un buen momento de, cuando hay escasez, pues aprovechar lo que tenemos y en este caso cubrir esa necesidad. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora vamos a escuchar un poquito la perspectiva de la profesionista con un trabajo raro, ¿eh? Porque no muchos ejercen su profesión, es una bendición. Y a ver, ¿qué tal te ha ido a ti, Tamaris? Yo estoy completamente segura que Dios me abrió las puertas desde que entré a la universidad, en mi primer trabajo. El trabajo actual es mi segundo trabajo. Y no, yo no tengo duda de que Dios abrió las puertas de cada uno de ellos. Desde la situación que se posteó, decidí cambiar de trabajo, hasta cómo abrió las puertas en este y todo el proceso que en este trabajo que estoy. Hubo temporadas en las que yo me sentía menospreciada, pero la constancia, el poner siempre que lo que Dios nos manda, ¿no? De ser diligentes, de dar amor aún en tu trabajo y de trabajar para Él, ¿no? Porque al final todo el mundo te ve, aunque tú creas que nadie te ve, todo tu contexto y todas las personas que están a tu alrededor, tus jefes, tus compañeros te ven. Y digo, puedes tener errores, pero siempre hay que tener la visión de ser lo que Dios nos marca, ¿no? De ser fieles, de ser diligentes, de hacer las cosas bien, de aportar a tu trabajo y siempre tratar de hacer lo mejor que puedas. Desde mi primer trabajo, yo pude ver la fidelidad de Dios en cuanto a lo que dicen de la Biblia de la multiplicación de los peces, ¿no? Yo, el ingreso era mucho menor al que tengo actualmente y el hecho de ser fiel con tus diezmos y lo que decía Jonathan en el curso, el porcentaje para las ofrendas es importante. En ese tiempo daba una ofrenda mensual en esos que te incentives para aportar a alguna fundación, tengo una fundación para niños que se cargaba directo al mi sueldo. Era una aportación pequeña, pero yo no me di cuenta hasta que se acabó el contrato de esas donaciones, que Dios estaba multiplicando esa cantidad. Para mí, yo nunca sentía que estaba dando esa cantidad, hasta que terminó y como que dije, oye, como que no me está rindiendo al mismo tiempo, o igual que como lo rendía antes. Y a pesar de que la cantidad era pequeña y el sueldo era pequeño, el rendimiento de ese sueldo Dios lo multiplicaba. Y yo actualmente igual estoy segura y creo que es de las únicas cosas en las que Dios nos dice, pruébame. Cuando te dice, dame los diezmos y pruébame ahora en esto. Y de verdad, yo les aseguro, les tengo totalmente la certeza de que cuando das, y sobre todo quedas con un corazón alegre, Dios multiplica todo eso que das. Y igual en la fidelidad, todo lo que das en tu trabajo, Dios lo multiplica. Una temporada que yo me sentí como menospreciada, observada, hasta que un tiempo después Dios dio, para mí es un premio, lo que me dijeron que observaron en mí, para mí es un gran premio, porque puedes a lo mejor no tener un ascenso en tu trabajo, o sentir que no hay más a dónde crecer, pero Dios está preparándote para ciertas cosas. Y para mí el curso, sobre todo la tablita que nos enseñaron, fue fabulosa. La verdad es que yo no soy tan diligente con la división del sueldo, con los gastos. Entonces, esta gráfica fue como muy, muy clara, ¿no? De qué es lo que es lo importante de separar y tener una inversión, tener un ahorro, que luego empezar a hacer ya. Porque igual en esta temporada, como creo que muchos amigos de la iglesia y muchas personas de mi edad están como buscando casarse, tener un patrimonio, tener algo que ofrecer o tener algo para ti, sobre todo también para mí es importante tener algo, poder apoyar a mis padres en un futuro, ¿no? O tener algo para que en su vejez ellos puedan estar tranquilos. Es algo que para mí es muy importante y pues también quiero como
tener la certeza de que puedo seguir apoyándoles, pues, hasta que me digan, ¿no? En todo este aprendizaje tengo como algunas dudas, ¿no? Porque sé que tomar una deuda no es buena como tal, pero, por ejemplo, para comprar una casa, que para mí es importante en el futuro, ¿no? Comprar una casa, ¿es bueno tomarla en crédito? ¿No es tan bueno? ¿O bajo qué circunstancias estaría bien? Pues mira, en México hay de dos sopas. O la pagas o tomas un crédito, ¿no? Yo te voy a hablar un poco de la parte del crédito. Si en el lugar donde tú estás trabajando te ofrecen el Infonavit o algún tipo de estas ayudas, pues bueno, el Infonavit te regula y te va a dar, nunca te va a dar más o un crédito más de lo que tú estás ganando. Entonces ya, ya va regulada. Un crédito, nada más que ese crédito te lo vas a aventar en 30 años, ¿sí? Y si te quedas sin trabajo, es ahí el problema, ¿no? Empiezas a... Hay algunos, unas formas de contenerlo, te esperan, pero sí es presión. Y si decides entrar al sector financiero, a un banco, entonces ahí la carga o la presión es más grande. Te dan más dinero, sí te dan un poco más. A veces te dan más de lo que realmente puedes pagar algunas instituciones financieras, pero... Si te quedas sin trabajo, ahí siguen los intereses. Y a veces se hacen intereses y he visto muchas personas que pierden su propiedad de esa manera. Pero si tienes esa opción, si no tienes de otra, pues sí. La otra es que tú construyas, ¿no? Tú construyas y tienes de dos sopas. Vas por los créditos financieros en instituciones o te tomas el crédito de Infonavit, Fobiste, de lo que te puede dar y es muy bueno que empieces de joven, porque entre más joven, tus puntos cotizan más, entonces te va mejor, puedes adquirir una propiedad y bueno, la terminas de pagar antes, ¿sí? La terminas de pagar responsablemente antes, sin fallar a los pagos, y vas a tener una buena propiedad, ¿no? Sí, me gustaría aportar algo ahí. Claro. Sí. Como experiencia, un crédito no debe exceder tu capacidad de pago. Debe ser algo que realmente tú puedas pagar y que te permita holgadamente cubrir todos tus gastos y tener una cantidad aún para ahorrar, aún cuando ya estás pagando, y para dar el diezmo. Como experiencia personal, yo también tuve ese sueño y creo que lo tenemos todos, ese sueño de prosperidad, de darle a nuestra familia un hogar. Y yo les puedo decir que lo primero es tener esa visión de cuál es la casa que quieres y dedicarle esa obra al Señor. Porque cuando tú le dedicas esa obra al Señor, la obra va a dar buenos frutos. Entonces, en ese momento yo tomé la decisión de dedicar el 20% de mi salario a construir la casa. No fue fácil. No fue un camino que fuera fácil. Me tardé 5 años en construir la casa. Esa es la primera casa que Dios me dio. Y gracias a Dios está terminada, pero no debo ni un peso. Entonces, ese también puede ser otro camino, ¿no? Que primero decidas qué tipo de casa quieres, se haga el costeo, y ya entonces empieces a, ya sea la obra o el ahorro, para que en algún momento tú puedas abrir tu casa. Dice la palabra que nadie edifica una casa si no sabe que la va a terminar o que hizo los cálculos, ¿no? Para mí esa es la mejor opción. Qué bueno que lo mencionaste. No quería quitarle ilusión de mucha gente hace crédito Infonavit y pagas en 30 años, lo que quieras, o los tres. Está bien, pero para mí la opción más recomendable es esa. Vas ahorrando, vas pagando, a lo mejor en una quincena haces 1 millar de tabiques, en otra unos blocks, luego cemento, obviamente primero terreno. Y ya vas y poco a poco vas construyendo y yo te lo aseguro, vas a acabar antes. O sea, financieramente te vas a acabar antes porque vas a tener tu obra terminada mucho antes que los 30, los 20 años que es el crédito. No más que al ver una casa ya terminada y al no tener dinero y que te lo presten, de repente suena a veces más atractivo para muchos. Muchas gracias por sus consejos, porque de repente sí tenemos como
opciones abiertas y no sabemos cómo, cuál puede ser mejor, ¿no? De no tener esa carga. Sobre todo que no, está en, no es una urgencia, ¿no? A lo mejor teniendo la urgencia de cambiarte de casa, tener donde ir a vivir, a lo mejor ya las opciones se acortan. Exacto. También tengo una duda, por ejemplo, que yo tengo un trabajo fijo, pero de repente a mí me piden como hacer algún trabajo extra. O sea, mi duda es, ¿está centrada en es bueno o bajo qué criterios es bueno? Yo sé que hay que ser fieles, la palabra dice, ¿no? Que quien tiene dos amos, alguno le queda mal. Así es. ¿Cuándo o bajo qué criterios sí se podría, no? ¿Me permite? Sí, claro, adelante, sí. Señor. La fidelidad yo creo que es lo más importante, y si Dios te está bendiciendo con ese empleo, debes de ser fiel en el horario en el que Dios te dio ese trabajo. Ahorita me estaban resonando en mi mente tus palabras, ¿no? De que a veces no me sentía bien evaluada o sentía que quizás no veían mi trabajo. Porque los que hemos sido empleados, yo he sido empleado durante 23 años, hay momentos en donde así me sentí, en donde sentí que no valoraba mi trabajo. Así. Pero lo que yo te quiero decir y les quiero compartir es que siempre hay alguien que ve nuestro trabajo y ese es nuestro Padre. Y Él ve cuando somos fieles. Y también tú ves cuando eres fiel a tu trabajo, ¿no? Entonces, si tú eres fiel a tu jefe, a tu empresa, a tu negocio, debes de ser fiel en ese horario. Y si tú estás cumpliendo al 100% con ese horario, con tu responsabilidad, estás dando lo mejor de ti, sin duda puedes tener algún otro ingreso adicional y que no contradiga lo que estás haciendo, ¿no? Al contrario, creo que eres muy joven y puedes aprovechar esa oportunidad. Incluso ese otro trabajo te puede estar preparando para otra oportunidad que Dios te está dando. Puede ser parte del plan de Dios que tiene para ti. Pues es importante que sigas siendo leal, fiel a tu trabajo. Puedes compaginarlo, depende de tus horarios. Pero lo que para mí es lo más importante en ese sentido es que la asesoría, el consejo, lo que puedas dar a terceros no corrompa o no transgreda o no afecte al lugar o al equipo donde tú perteneces. Mientras se mantenga de esa manera, para mí es lícito y es edificio. Sí, yo he visto mucha gente que de repente estás en su trabajo y está hablándole y haciendo sus pedidos de Avon, de Amway, y sí, espérame en los horarios de trabajo, lo vemos mucho a veces en las instituciones, a veces del gobierno, tú estás en una de ellas, y si estás atendiendo a un cliente o a un ciudadano, no estoy atendiendo mi negocio. Si tú tienes otro negocio, tienes otro, sé bien clara, ¿no? Como dice esas palabras que dijo Toño, sé fiel, porque lo dijimos la otra vez, trabajamos para Dios, no para los hombres. Entonces, si tú eres fiel, si le dices a Sam que tengo este trabajo en la tarde, de 8 de la mañana a 3 de la tarde no les puedo contestar ni les voy a contestar, estoy 100% en mi trabajo, eso lo puedes hacer y puedes separar bien, con mucha responsabilidad y mucho orden vas a poder tener esos dos trabajos. Y ahorita, como les comentaba, eres joven, no tienes responsabilidad en hogar, así como una ama de casa, y lo puedes hacer, es un buen tiempo. Muchas gracias por todos sus consejos, espero que, así como me sirven a mí, son como sacos de sabiduría, pues también les sirvan a todos los que nos están escuchando. Y no quería dejar pasar esa parte, ¿no? De a lo mejor no asentarlo en la ofrenda, ¿verdad? Aún ahí está ofrendando a una institución de caridad y sin darse cuenta, cuando dejó de ofrendar, pareciera que el dinero dejó de rendir. Esos testimonios de verdad son reales. Aquí estamos gente real, gente trabajadora, no es algo preparado. Son reales. La ofrenda es una catapulta a tus ingresos, tremenda. Experimenta, la verdad. Dejó de ofrendar y empezó a rendir menos el dinero. Eso es impresionante, es muy padre. Gracias.
Y bueno, pues ahora la perspectiva de la administradora de mis quincenas, la administradora de los recursos, en este caso de mi casa, pues quise escoger a la mejor administradora financiera de mi casa y pues bueno, es mi esposa, para que comparta sus experiencias, amor. Pues hola, buenas noches. Como les comentaba, yo administro los recursos, el ingreso que llega a mi hogar. No trabajo fuera de mi casa, solamente soy ama de casa, pero no por ser ama de casa sientas que no aportas. El que tú estés en casa también es una buena recomendación porque sabrás administrar perfectamente. Tú puedes ayudar a tu esposo a reducir gastos, puedes ayudar a cuidar las cosas, incluso a no desperdiciar, porque hay tiempos, como lo comentaba mi esposo en sesiones pasadas, tuvimos vacas flacas extremas. Entonces, tenemos que saber administrar esos pocos recursos y gozar. También hay tiempos en donde sabemos que pasamos dificultades, pero hay que aprender a gozar, porque Dios nos va a prosperar. Y así ha sido, gracias a Dios. Nosotros, como familia, mi esposo es el que aporta el ingreso. Se separa el diezmo, se separa ofrenda y me da lo que es el gasto en casa. Yo administro, yo pago luz, pago teléfono, pero todo eso entra dentro de los gastos, ¿sí? Incluso podemos ofrendar un poco más a veces y está muy bien. Primeramente, ponerse de acuerdo como matrimonio para llevar la administración, porque eso te va de verdad a potencializar. Cuando estamos puestos de acuerdo como matrimonio en los ingresos, en lo que vamos a gastar, en lo que es necesario, incluso en lo que vamos a ahorrar, en lo que vamos a invertir como matrimonio, y nuestro diezmo y nuestra ofrenda siempre es principal. Entonces, yo tengo 3 hijos y un esposo. De verdad, a veces dices, bueno, salen más gastos. A veces sí es más gasto, pero vamos aprendiendo a administrar todo lo que Dios nos da, ¿sí? Lamentablemente he conocido a mujeres que piden prestado, incluso hay mujeres que van a empeño, que van a pedir prestado con la vecina, con el tío, con no sé quién, y a veces lo peor es que ni el esposo sabe. Esto es llevar una maldición a casa. Tenemos que aprender a estar de acuerdo, a saber todo lo que ingresa en el hogar y lo que se necesita realmente gastar. A veces son lujos, a veces son extras que no podemos hacerlos. Hay tiempos buenos y hay que vivir también bien, pero hay tiempos difíciles y hay que reducir. Entonces tenemos que tener esa sabiduría de cómo manejarlo. Una pregunta que me hacían, y eso yo lo viví, cuando una mujer trabaja, y el hombre, pues claro, que trabaja también, ¿qué se hace? Esos gastos, te recomiendo, esos ingresos, tanto el hombre como la mujer, se unen, no hay separación de que la mujer es el dinero de la mujer o el esposo es el dinero del esposo. No, aquí si es un matrimonio, los ingresos son para unirse de ambos, ¿sí? Así que así se va a poder administrar mucho mejor una casa. Y pues bueno, es parte de mi aportación. Qué importante es eso de ponerse de acuerdo, ¿verdad? Sí. También yo algo que puedo destacar de mi esposa es que ella no me mintió. Es algo que yo valoro mucho, ¿no? Ustedes, espero que
que me apoyen en esto, no me han metido una presión desmedida a mí. Nunca me metí una presión así que diga, ¡ah! Tengo que conseguir una casa, un carro, nunca. Pero tampoco me soltó la rienda de tal manera que, ¡ah! Pues bueno, ¡ay! ¿Cómo caiga, no? No. Eso dice la palabra que la mujer sabia edifica su casa. Mujeres son tan esenciales en esta parte financiera. Si tu caso es como el mío, que nada más aporto yo, es esencial. Si también trabajas y aportas, también es esencial, porque la mujer sabia edifica su casa. Entonces, es muy importante, les comparto ese aspecto. Nunca me presionó de más ni de menos. Fue así como que la justa medida para que yo le siguiera dando y no me sentara a rascarme la panza, ¿verdad? Y creo que ustedes pueden comentar algo. Esa presión a veces te puede derrumbar, ¿verdad? Te puede derrumbar o te puede sacar. Y en lugar de ser productivo, eres más lento y no produces como debería de ser, ¿verdad? Totalmente, totalmente, Jonathan. Creo que una mujer sabia administra muy bien el hogar y también nos reta, también nos motiva, nos ayuda, nos inspira a dar lo mejor de nosotros como hombres para tener un matrimonio sólido. Pero qué importante es la comunicación y qué importante estar de acuerdo para tener un camino en común. Sin duda, ese es un secreto del éxito para el matrimonio. Esposas, es muy importante su apoyo para los hombres. Puede ser ese catalizador que te impulse a ir a otros niveles o que te ayude a lograr eso que pensabas que no podías hacer. Es importante que, como lo comentaba Jonathan, no sea una presión que te reviente o que te haga sentir mal. Pues bueno, con la experiencia y esa cercanía pueden llegar a conocer a su esposo y Dios les dé la sabiduría de qué puntos tocar o cómo no presionarlo a manera de mal, sino cómo incitarlo y cómo alentarlo a salir adelante. Pero, desde mi perspectiva, es muy importante y muy necesario el apoyo de nuestras esposas. Y la comunicación, ¿no? Debemos de tener esas... Hombres, tienen que rendir cuentas con tu esposa. ¿Cuánto ganas? Mujer, si aportas, ¿cuánto ganas? Eso es, ¿no? De que, ay, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Esa cultura del mundo que nos ha venido a invadir a muchos matrimonios. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. He escuchado tantos matrimonios dividirse, separarse, por una cuestión tan básica, ¿sí? Que es la economía, ¿verdad? Tan básica. Entonces, pues bueno, ahora pasamos, seguimos en esto porque si no el tiempo nos gana y ahí va a haber preguntas, estamos anotando algunas preguntas. Y ahora la perspectiva de un emprendedor, un empresario, el licenciado Carlos Jules. Pues para mí, cuando escuché lo del curso de las vacas flacas, fue muy interesante y muy agradable, porque después de Jesús, la historia de José para mí es la que más me agrada y la que más, pienso que la que más me ha enseñado. Y cuando escucho las vacas flacas, sé que eso se dice en todos lados, aunque la gente no sepa absolutamente algo de lo que está escrito de José, el hijo de Jacob. Es un término que se ha ido arraigando de manera popular. Significa que pues, hay escasez, que son tiempos malos. Entonces, tal vez lo que menos me gustó de todo este curso fue que al escuchar la historia de José, la puedo aterrizar a mi vida. Y ciertos puntos de los que cumplió son vigentes, la palabra de Dios es vigente, no caduca. Y aunque puede ser una historia muy bonita, pero más que una historia, es realidad. Y lo puedo trasladar a mi vida. Puedo cobrar las promesas que recibió José si soy diligente, fiel, le doy a Dios en primer lugar. Porque él fue un mayordomo de Dios. Hace un momento hablaban con respecto a cómo uno puede ser productivo, para qué. La mayordomía que Dios nos da, no solo nos da para ser bendecidos y acaparar a nosotros. Seremos bendecidos y seremos prosperados en nuestras familias también por default, como un agregado. Pero Dios busca gente en quien deposita su confianza para poder derramar las bendiciones y dar las llaves del reino para que lo desborde sobre todos los demás y las bendiciones caigan. En lo personal, este tiempo de estos 3 meses de la pandemia
ha sido muy complicado y aunque sé que el diezmo y la ofrenda son básicos en nuestra vida, cuando escasea el dinero, pues uno empieza a aflojar o a deslizarse, ¿no? Empieza a tomar o a dejar de cumplir sus obligaciones. Y prácticamente yo no tuve trabajo 2 meses y medio, entonces he estado incumpliendo. Y cuando escucho todo lo de José nuevamente, es una sacudida y un recordatorio que fallar con los diezmos que le pertenecen a Dios y con las ofrendas, que es lo que nos lleva a otro nivel de bendición, el mal me lo hice a mí mismo, me lo hago a mí mismo. Y aunque parezca que, bueno, tomo de aquí y luego lo pago, luego lo regreso, pues no debo hacer eso, porque a quien estoy dejando de entregar lo suyo es a Dios. Y bueno, eso me llevó a mi compañía. A los 3 años aproximadamente de tener mi empresa, el banco me dio crédito. Me dio un crédito que pues yo no estaba acostumbrado a tener. De repente tuve, según yo, porque veía en mi pantalla unos números, dinero extra, que no es así. Y lo empecé a usar. Y al día de hoy, ese crédito estaba al límite. Pero en marzo, cuando empezó todo este asunto, yo no pude ya pagar como regularmente lo hacía. O no se me cobró a mi cuenta de la empresa el saldo mensual que depositaba. Entonces me cancelaron mi tarjeta por 3 meses. Y eso no lo había experimentado. Pero al pasar eso, en vez de ser algo negativo o peor problema en este tiempo, fue una bendición. Porque me di cuenta que lo que estaba haciendo era pagar mensualmente ese monto, pero volvérmelo a gastar. Así que seguía en el mismo lugar, o peor, porque solo seguía pagando intereses sin realmente estar abonando a mi deuda. Mi deuda es como una pequeña piedra que ahí está junto a mí. Y le pago tantito para moverla y que no me lo quite, pero me lo vuelvo a gastar. Entonces no avanzaba a ningún lado. Y es contraproducente para mí y para mi compañía. Así que ha sido una bendición, porque ahora que me lo está domiciliado y me lo cobran directamente, empiezo a ver que la deuda está bajando. Y ahora quiero terminar de pagar. Y si utilizo ese recurso, ya será como una inversión. No solo despilfarrarlo para tonterías o pensando que es un dinero real y sólido que tengo, sino es una deuda bancaria y tengo que cubrirlo. Y otro de los puntos, tal vez el más importante, fue que una vez que yo reciba el dinero, tenga el dinero en las manos, mi prioridad es la gente que trabaja conmigo. No debo faltar al pago de mi gente. Generalmente uno cuando tiene dinero y tiene tantas deudas encima, empieza a tomar decisiones o a pagar juegos o a jinetear el dinero. Y puedo no caer en lo egoísta. Primero veo mis gastos, mi casa y mis cosas y luego veo mi gente. Y estoy equivocado, porque la gente también tiene su vida y su familia. Y ante Dios, si hablo de la mayordomía, Dios me va a poner en un lugar donde yo pueda estar encargado de algo que me dé su reino. Si estoy faltando en mi negocio, ¿cómo Dios me va a llevar? Así que esto me ha hecho cambiar el enfoque y poner las prioridades de otra manera. Y ese punto es algo muy interesante, porque tanto él como yo, como estamos como emprendedores, tenemos otra visión de la deuda también. O sea, no nada más vemos la deuda como el banco, le debo a Pedrito, a Perenganito, a Giotista X, Y o Z, ¿no? La deuda que nosotros tenemos con la gente, no es que les pidamos prestado a las personas dinero, sino que el fruto de su trabajo genera que nosotros tenemos un compromiso con ellos. Y es muy importante, si tú eres emprendedor, si tú tienes un negocio, lo más importante para Dios no es tus máquinas, no es tu dinero, no es la nave industrial, no, lo más importante para Dios son las personas. A mí me lo ha demostrado una y otra vez, a punta de coscoronazos y a las buenas también, porque yo he visto la mano de Dios cuando yo me preocupo más por la gente que por mí, ¿sí? A veces no teníamos dinero cuando empezamos el negocio, no teníamos dinero para comer nosotros y tenía que pagar sueldos y nóminas, y nos quedábamos sin un quinto con tal de pagarle a la gente, y eso Dios lo vio y lo honró con el tiempo, porque si no debemos retener el dinero a nuestros empleados y el salario al jornalero. Eso es muy importante. Para mí es muy valioso y es muy especial ver cómo traslado el relato de José y todo lo que pasó.
su camino, cómo Dios quebró su orgullo de joven, cómo lo fue llevando, fue trabajando en su corazón a prepararlo hasta ser el segundo del reino. Realmente, cuando el faraón le da su anillo y le dice, nadie puede levantar la mano si él no está de acuerdo. Entonces ese poder y esa bendición es tan grande que solo Dios pudo haberla dado. Pero lo padre es que lo puedo ver en cada uno de mis amigos, al escuchar sus historias. A veces somos simplistas, o soy simplista cuando veo la Biblia y digo, ah, pero yo no soy esto, yo no soy hebreo, yo no. No, pero Dios es nuestro Padre y está con nosotros. Y lo trasladamos a nuestra vida, a nuestro círculo y a nuestro entorno. Y cuando escucho cada uno de sus testimonios, puedo ver cómo también se cumple. Cuando ellos son fieles, diligentes y leales, las bendiciones que Dios ha puesto en su vida. Y bueno, ahora vemos vamos a tener la perspectiva de una persona que se ha superado. Sí, aquí tenemos a un arquitecto, pero está en el sector financiero. Empezó desde abajo y él es un empleado, es feliz, porque también, no todos vamos a ser emprendedores o no todos vamos a ser empleados. Hay diferentes, ¿verdad?, formas de ganarnos la vida, y está bien lo que Dios te dio y a dónde. Y vamos a escuchar ahora la perspectiva de Toño. Gracias, John. Yo les quiero compartir que Dios me ha enseñado a vivir con poco, pero también Dios me ha enseñado a vivir con mucho. Yo recuerdo mi infancia en donde, la verdad, ahí en la casa, vivíamos ahí con mi abuelita. Mi abuelita cocinaba un cosito delicioso. En un anafe hecho con un bote de manteca de esos de hace muchos años, quizás los millennials no los conozcan, pero era convertido en anafre y la verdad cocinaba delicioso y vivíamos pobremente pero felices. Y bueno, detalles así les puedo platicar muchísimos acerca de mi infancia. Jonathan platicó algunos de sus trabajos, yo también trabajé vendiendo periódicos, trabajé como chalán de albañil, pero siempre trabajé con alegría. Aún recuerdo mi primer salario, era de 5 pesos como chalán de albañil, pero yo estaba feliz. Estaba yo en ese entonces en la secundaria. Y yo les quiero compartir ahora que Dios me ha bendecido con mi trabajo. En este trabajo yo ya tengo más de 15 años y Dios me ha bendecido 5 veces con ascensos. Y ahora tengo un equipo de cerca de 1,300 personas. Pero algo que yo les comparto a mi equipo es que respetemos siempre a nuestros clientes, porque nuestros clientes se acercan con una necesidad de un dinero. Y algo que yo les aconsejo es siempre hay que respetar al cliente y hay que respetar su capacidad de pago. No podemos sobreendeudarlos, así como yo no les recomiendo que pidan más de lo que puedan pagar, porque ese es el peor error. También otro de los peores errores sería que alguien pidiera prestado para pagar otra deuda, porque se hace una deuda aún más grande. Entonces, la primera recomendación es siempre honrar las deudas, ir pagando poco a poco, en la medida de las posibilidades, y ya con eso podemos crear nuestra visión de prosperidad que Dios nos ha dado a todos. Muy bien. ¿Y cómo te ha ido en la experiencia? O sea, tú... trabajas en el sector financiero, ¿no? Así es. Y has estado por 15 años. Nos comentabas la otra vez que estuviste en un puesto de periódico, ¿no? Ajá. Sí, trabajé en un puesto de periódicos, lo que te comentaba, durante la universidad. En ese puesto, mi jefe me puso como encargado. Y él me preguntó, dice... Es muy curioso, pero desde que tú entraste a trabajar, vendemos más. Y yo dije, pues no sé si vendamos más o vendemos menos, pero yo me entrego todo lo que vendemos, ¿no? Entonces. Antes se lo transaban. Creo que la lectura era, pues su otro empleado desgraciadamente aprovechaba la ventaja de estar solo y tomaba dinero. Yo siempre he creído que siempre hay alguien que nos observa y ese es Dios. Y al ser un empleado fiel, él en ese entonces, un jefe que se apellida el señor, él me invitaba a la cena casi todos los días, ¿no? Me invitaba a taquitos o lo que fuera en ese tiempo. Y para mí como estudiante es algo maravilloso, ¿no? Porque una comida para un estudiante es
es ganancia por la gloria. Entonces, yo les puedo compartir esa experiencia que, y como bien lo dijo Damaris, hay que ser fiel al trabajo. Respetar nuestro trabajo, respetar esa oportunidad que nos dieron nuestros jefes y que Dios nos dio, ¿no? Honrar la palabra que dimos de dedicarle al negocio, cualquiera que sea el negocio, y Dios nos va a prosperar. Mi pastor siempre ha dicho, y él me está escuchando, el tiempo que tú estás en tu trabajo, yo lo creo y lo aplico y lo digo, no es tu tiempo, es el tiempo de la empresa. Te están pagando tu tiempo y lo tienes que honrar y dedicar. Y ahora, mira, esa honra de los periódicos ahora se ve redituada, que tienes 1,300 personas a su cargo. ¿Por qué Dios le dio 1,300 personas a su cargo? Porque vio en él una persona de confianza, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a pasar a las preguntas. Tenemos ahí unas preguntas. Acá me han estado enviando unas preguntas. Francisco me dice, si mi esposa va en otro sentido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, a ver, Ari, si quieres contestar esa pregunta. Pues bueno, creo que la única opción, la única, es ponerse de acuerdo. Si hombre y mujer, si esposa y esposo no están de acuerdo, no van a poder avanzar porque van en sentidos opuestos. Entonces, un matrimonio tiene que avanzar hacia un mismo propósito, una misma meta. ¿Y cómo lo vas a lograr? Solamente poniéndote de acuerdo. Así que te recomiendo que ores, sé paciente, hablen, pónganse de acuerdo hasta que lleguen al mismo entendimiento y avancen, porque si no es más complicado. Hay otra pregunta, dice, de este mismo Francisco. Dice, si debo a una persona y no tengo la capacidad económica para resolverlo, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿quién quiere? ¿Me permites? Claro. Incluso desde el hablar con la persona, ya se empieza a demostrar la voluntad de pago. Y al honrar nuestra palabra y el dar la cara y decir, te debo. Claro, eso es básico. No tengo dinero, pero mira, en un mes, en 15 días te voy a dar 50 pesos, 100 pesos, y honras esa palabra, seguramente vas a terminar muy pronto. Es el primer paso, reconocer esa deuda. Como dicen ese, debo... Eso está. ¿Cómo va? Debo... Debo, no niego. Pago, debo, no niego. ¿Cómo? A ver. Debo, no niego, pago, no tengo. Eso es sabiduría mexicana. porque sí, dar la cara y afrontar tus deudas es muy, muy importante. Comprometerte, yo diría también a un esquema de pagos, tal vez no puedes dar todo de trancazo, pero da una parte, que se vea voluntad, ¿no? Respaldando tus palabras, una voluntad, saber que te debo 15,000, o sea, están 500, están 200, poco a poco ir sacando esa deuda. Se puede ver como una losa gigantesca y también a veces puede ser como, no me voy a presentar, ¿para qué me presento? ¿Cuándo voy a juntar esta cantidad de dinero? Pero si se pide el respaldo de Dios y se hace el sacrificio y se da mínimo, lo mínimo que se pueda dar, Dios te bendice y cuando menos te des cuenta ya estás saliendo de la deuda. Si lo que te limita es juntarlo todo, pues tal vez no lo puedas hacer. Por eso debes empezar desde ya, con poco. ¿Alguna otra pregunta? Nos preguntan, ¿es recomendable tener Infonavit y usarlo? Sí es recomendable, siempre y cuando no tengas opciones, ¿no? Es recomendable si estás dispuesto a adquirir una deuda que te va a durar 30 años, ¿sí? Si tú estás aceptando esa condición, vas a estar 30, 20 años pagando esa deuda y no tienes una opción, es mejor que pagar renta, ¿no? Es mejor que pagar renta, ¿sí? Porque ya no estás pagando a otra persona, estás pagando algo que a posterior va a ser tuyo. Y depende de, por ejemplo, en el caso de Damaris, pues ella no se está casando mañana, ¿verdad? Que a lo mejor ella quisiera, pero no se está casando. Entonces ella puede ir pensando en comprar un terrenito, pensando en esas cosas. Pero hay gente que necesita la casa ya, ¿no? Entonces es una, cuando dice, tengo la necesidad, no tengo el dinero,
tengo recursos y realmente ya no quiero vivir con mis papás porque ya tengo 45 años y estoy casado, salte y compra una casa y pon a vivir, sea como sea, ¿verdad? Sea como sea. Pero si tienes, eres joven, estás empezando, pues tienes más opciones, ¿no? Todo depende de la presión que haya por ahí. ¿Qué otra? ¿Hay otra categoría? A ver, si quieren, pueden ir lanzando preguntas. Recuerden, a lo mejor van a decir, no hablaron de la Biblia, no hay versículos. Los versículos y la Biblia los dimos en 3 cursos atrás. Ahorita hablamos de la aplicación. Cada cosa que hablamos, dimos versículos y dimos trasfondo bíblico de cada cosa que estamos sosteniendo acá. ¿Sí? Ahorita estamos aplicándolo. Estamos diciendo, como dice Deuteronomio 20,000 veces, pongan en práctica. Pongan en práctica. ¿Sí? Bueno, dice, cuando inviertes, tu inversión de utilidad, debes de dar ese diezmo. Claro. A ver, eso ya vamos a hablar un poco más en el sentido de una empresa. ¿No? Tienes una empresa, esa empresa te está dejando una utilidad, entonces esa utilidad ya es para ti, ahí tienes que dividirlo. Ahí ya tienes que aplicar los 5 puntos de la tabla. Ya es tuyo. En una empresa no todo el dinero que entra es tuyo. No todo el dinero que entra es tuyo, no puedes estar diciendo que todo. No, pero ya después de haber invertido, te genera una utilidad, te genera dividendos, te genera asignados a salarios. De ahí es donde tú debes de diezmar, debes de ofrendar. No nada más diezmar, debes de diezmar, debes de ofrendar, de apartar tus gastos y de apartar inversión y ahorro. No nada más lo reduzcas a diezmo, ¿sí? Recuerda que son 5 puntos que le recomendamos. Y eso es, ya es lo que te entra a ti, porque a veces queremos ser también muy buenos, ¿no? Y decir, bueno, yo voy a agarrar esta inversión y voy a dar por aquí a la iglesia o a una buena causa. Y después ya no tienes dinero para invertir en tu materia prima, eso es un error. Diezma de lo que realmente te pertenece, aunque la empresa es tuya, aunque te costes, lo que te pertenece es tu sueldo, tu dividendo, lo que ya entró a tu bolsillo. No diezmar de lo facturado, de cobrado. No. Diezmar de la utilidad neta. De la utilidad neta, claro. Que ya es tu ingreso, ¿no? O si tienes, algunos empresarios tenemos nada más un sueldo mensual, o tienes un sueldo anual nada más, o un dividendo anual, ahí es donde tú lo tomas y lo participas, ¿no? A ver, aquí hay otra pregunta. Los deseos de comprar y gastar pueden, los deseos de comprar y gastar se pueden comparar con las tentaciones del pecado, pues, si es un deseo desmedido, le decía yo a Samantha, los jóvenes se inventan gastos de la nada, ¿sí? O sea, dicen, es que necesito unos tenis, es que necesito... no lo necesitas, estás inventando gastos de más. Tú debes de saber que realmente es un gasto, que son cosas fijas, necesarias, y otra es cuando tú empiezas a gastar y gastar por gastar, vamos a pensar que es si ese dinero está mal administrado, porque ya no es un dinero que realmente sea... No sé ahí si ese dinero para gastar es un dinero que lo estás apartando a lo mejor de tus gastos o lo estás apartando de dónde, ¿no? ¿De qué parte estás tomando ese dinero? Y comprar nada más por comprar, pues es materialismo. Realmente en la vida no vemos que sea recomendable aparentar o querer gastar desmedidamente vemos el ejemplo de Jesús. Jesús, ¿por qué se estaba escuchando por ahí? Se pelearon su túnica, ¿no? En la Biblia dice que se peleaban y se echaron suertes por su túnica. O sea que no era un trapo, era la túnica de Jesús, se dice que era una túnica completa, que era cara en ese tiempo. Él vestía bien, tenía una túnica cara, entonces por eso se la andaban ahí, vamos a rifárnosla. Jesús tenía un contador. ¿Quién tiene un contador? Alguien que tiene dinero. Si no tienes dinero, ¿para qué quieres un contador?
en este tiempo no se le llama contador, se le llamaba tesorero, y ese era Judas, ¿verdad? Y él tenía dinero, ¿sí? Jesús tenía dinero, tenía aportaciones y administraban una buena cantidad de dinero. Tenían dinero porque eran 12 que andaban de aquí para allá y había que darles de comer, luego había que darles de comer a la gente. ¿Recuerdan el capítulo de la multiplicación de los panes y de los peces? Le decían, mándalos a descansar, pero se ve que ahí acostumbraban darles, ¿no? Pero como vieron tantos, dijeron, ya no, estos no les podemos invitar tantos a servir, pero tenían esos principios, ¿no? Entonces podemos ver que Jesús era un hombre que no derrochaba y compraba, nada más por comprar desmedidamente, ¿verdad? Y podemos ver ejemplos en la vida de comprar nada más cosas que son innecesarias, ¿verdad? Y todo depende de si, por ejemplo, si esas compras vienen de los ahorros, usted queda sin ahorros y quedamos que el ahorro es una medida de riqueza. Pero ahí, donde ya está mal, si tú lo tomas de diezmo, pues estás cayendo en pecado. Si tú lo tomas de una ofrenda, te estás perdiendo de una bendición. Y si tú lo tomas de tus gastos, estamos quitando de un lado para tapar otro y estás dejando de proveer a tu casa, a tu familia, y entonces sí estás cayendo en un pecado. Si hay necesidades, por ejemplo, un teléfono inteligente ahora es necesario, pero si el Facebook, el WhatsApp y el correo se ven igual en un teléfono barato que en un teléfono de 30,000 pesos, y si lo vas a sacar a 5 años, y después en el tercer año ya te gustó el que salió después, te avientas otra deuda, no tiene sentido. Las prioridades y las necesidades hay que cubrirse, pero esos gastos extra o esos gustos o esos lujos, si no se pueden dar, hay que apartarse de eso. Y además tú sabes las intenciones de tu corazón. Si sabes que es algo que no es para edificar y es algo que sabes que no está bien, tú sigue tu corazón. O sea, dices, no, ¿sabes que esto no? Nada más lo estás haciendo para satisfacer una necesidad, estás llenando, pues ponte a orar y después de orar decides si lo compras o no lo compras. Aquí hay una pregunta interesante. ¿El seguro de gastos médicos es prioridad? Sí. Sí, porque el seguro de gastos médicos te puede ahorrar un montón de problemas. Si tú no tienes seguridad social, porque en un seguro social Infonavit, perdón, IMSS, ISSSTEP o algo así, es prioridad un seguro de gastos médicos mayores, porque te puede agarrar desprevenido. Estaba analizando una, para solventar una enfermedad de COVID, es aproximadamente el tiempo que están en promedio, son cerca de 2,5 millones de pesos. Imagínate si ahorita no tienes un seguro de gastos médicos y te enfermas de COVID y te endeudas con el hospital, 2,5 millones de pesos. Imagínate, entonces ahí está implícita la... Y más en estos tiempos, ahorita con lo que estamos viviendo, sí es una prioridad. Y acentuaría, por eso la tomé, porque en estos tiempos todavía es más importante. Yo creo que un seguro es mejor tenerlo y no necesitarlo, claro, que necesitarlo y no tenerlo. Claro, mi pastor va a decir sí, porque él nos dice siempre eso. Muy bien. ¿Es bueno invertir en seguros de educación para tus hijos? Claro, si estén tus posibilidades. Bueno, esos seguros de educación son, si tienes el capital, no le tienes destinado una inversión, ese dinero, tú no eres emprendedor, tú no tienes la idea de pues sí, mételo a un fondo de ahorro para que tus hijos, nada más que corres el siguiente riesgo. Si tu hijo llega y dice, ¿sabes qué? No quiero estudiar la universidad. Voy a ser misionero, a lo mejor. Entonces, pues bueno, ya te complicas. Hay algunos que te permiten sacar el dinero y entregárselo. Otros son a fuerzas universidad. Yo diría, si vas a hacer eso, invierte en algo que te permita que si tu hijo no quiere estudiar la universidad por algún asunto, pues le den el dinero, ¿no? Le den el dinero. Y pues bueno, darles el dinero a los hijos de esa manera, sin esforzarse, sin,
sin trabajarlo, a veces pienso que no es tan bueno. No hay nada como esforzarse. El que trabaja, prospera. El que no trabaja, dice la Biblia, que no coma, ¿no? Entonces, yo no sería partidario, no salvo ustedes quieran opinar, de así darle a un niño de 18 años, imagínate darles, no sé, 1,000,000 pesos, híjole. Y si no, pues bueno, ya tienes pagada la universidad, pero si él no quiere estudiar en esa universidad, decide estudiar filosofía en la UAM, y entonces, pues, que está bien, puede ser, ¿no? Dice, ya ahí, es un arriesgue, pues bueno, pero si tú estás seguro que tu hijo va a estudiar en esa universidad, estás seguro de que él va a escoger esa carrera y que cuando él crezca va a ser así, pues adelante, dale. A mí me gustaría aportar algo en ese tema. Obviamente hay gente que está a favor o en contra de ese tipo de cosas. Y hay gente que ha tenido buenas experiencias, pero también hay gente que ha tenido malas experiencias. Por ejemplo, gente que ha contratado su seguro en pesos y de repente se atraviesa por una crisis de devaluación, cuando la aseguradora le entrega su dinero, es nada, se diluye con el tiempo, ¿no? Entonces, tienen que pensar muy bien si quieren invertir en eso, ¿no? Estar bien asesorados. Exactamente. Tener un buen asesor de esos para ver qué te ofrecen. Y otro punto es, y lo que mencionaba John, acerca de que es importante dejarle a nuestros hijos. Si dinero, desde mi perspectiva, es más importante el legado que le dejamos. El legado. El enseñarles a trabajar, el enseñarles a poner la obra de Dios, el dedicarle todo su trabajo a la obra de Dios, creo que eso es lo mejor. El legado que nosotros como padres podemos dar. La preparación que le dio a todos, ¿sí? Claro. A ver, otra aquí. Dice, ¿y seguros para el retiro? Los seguros para el retiro, por ejemplo, yo que no tengo Afore y todo eso, yo estoy pagando un seguro para mi retiro, ¿no? Estoy pagando un seguro para aprender que me quiera retirar, pues tenga un ahorro. Les voy a platicar la experiencia de alguien que escuché. Ya no recuerdo si es una persona que conocí o me lo platicaron, la verdad. Me decía que él siempre acordó con sus patrones que no le retuvieran absolutamente nada, que le entregaran su sueldo íntegro, así quiso jugar. Y él, la parte que le iba a descontar el patrón o el gobierno, él ahorraba. Llegó a los 65 años y él se retiró con 2 millones y cacho de pesos de que él había ahorrado. Primero lo tenía en su colchón, literal, y después lo empezó a meter al banco. Cuando él se retiró sin buscar a nadie, si estar tocando a la pobre, dame mi dinero, por favor, o de estar ahí llenando 10,500 papeles para que te den tu dinero, y simplemente él fue al banco y empezó a gastarse el dinero que estuvo ahorrando, pero bueno, en este caso, si quieres, yo te digo, yo en lo personal sí estoy jugándome con un ahorro para el retiro, estoy metiendo un dinero que calculamos para que el día que yo tenga que retirarme por la edad, pues haya ese remanente para que, bueno, retirarnos entre comillas, porque yo pienso que siempre vamos a estar trabajando, estar activos y estar tal vez nada más bajando el ritmo al trabajo, ¿no? Nada más, sin tanta presión. Dice, ¿y si me deben, qué podría hacer? Bueno, si te deben, tienes de dos horas, cobrarles o perdonarles la deuda. Yo me he visto a veces en esa situación y cuando, esto lo debes de pensar antes de prestar, ¿no? A ver, le voy a prestar de acuerdo a una cantidad que yo diga, se lo voy a, si no me paga como los judíos, ¿no? En 7 años, adiós, se la voy a tener que perdonar. Los judíos tienen ese principio, ¿verdad? Al 7º año se perdonan todo y se acabó la deuda. Que ellos son los primeros en pagar, aunque tienen esa opción, ¿verdad? Son los primeros en pagar. No dejan que pase ese, aunque tengan la opción. Entonces, tienes de dos. Si les perdonas la deuda o les sugieres que te cobren. Pero el cobrarles implica, a veces,
pelea, estar ahí, que se dañe una relación, ¿verdad? Yo no puedo. Si no me paga, pues quedará en él, pero obviamente no vuelvo a prestarle absolutamente nada. Y pues eso sería, ¿no? Perdonar o irle a cobrar lo que Dios te ponga en tu corazón, y depende de tu capacidad, ¿no? Si tú lo necesitas, es decir, oye, págame. Y pues bueno, los que deben, paguen, ¿no? Los que deben, paguen, esfuércense para que te puedan hacer esto. Bueno, mejor estar poco sabiendo que es el dinero potencialmente perdido o regalado, o no prestar, sí, exactamente. Aquí dice Uri, mejor prestar poco sabiendo que ese dinero es potencialmente perdido y regalado, o no prestar, ¿sí? Ese es uno de los consejos que siempre nos ha dado el pastor, precisamente. Mejor ofrendar y no prestar, exactamente. Mejor ofrendar y no prestar. ¿Qué más? Pues bueno, algo más con lo que quieran cerrar. No, pues esperamos, tenemos otras más preguntas, pero bueno, ya creo que ya nos pasamos del tiempo. Esperamos que les sea servido, esperamos que esto sea de bendición para ustedes, lo hicimos con todo el corazón, y esperamos que les hayamos aclarado algunas dudas, y si no, pues bueno, ahí estamos en el WhatsApp, podemos seguir aclarando las dudas que ustedes quieran. Quien tenga mi teléfono puede seguir preguntando y con mucho gusto se las aclararemos. Es que, pues bueno, hasta la próxima, amigos. Que Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos el domingo. Cuídense. Bye. Adiós, familia. Bendiciones. Adiós.